Estamos en el Alegrón de la Mañana conversando sobre los 39 años de fundada nuestra emisora. Y qué placer poder conversar con nuestros fundadores. Voy a conversar ahora mismo con uno de los fundadores de nuestra planta radial, Gudelio Nodals Prado, realizador de sonido. Muy buenos días, Gudelio. Buenos días, Noemí, para ti y para todos los oyentes que están en sintonía con este programa Marcando la Diferencia. Oye, ¿cómo llegas tú a la emisora? ¿Qué recuerdas de aquellos primeros momentos? Bueno, yo llego a esta emisora porque siempre me gustó la radio y me incliné para ser el trabajador en aquel futuro, o mejor dicho, en aquel momento. En aquel momento, mi inspiración era convertirme en un trabajador de lo que es la radio. ¿Qué recuerdas del primer momento que sacaste al aire un programa? ¿Cómo fue la atención que tenía? ¿Qué te ha aportado la radio? Bueno, en aquellos momentos que yo comienzo como trabajador de acá de nuestra emisora, nosotros transmitíamos en un sistema que era analógico. Había que tener buenas habilidades y destrezas para trabajar los programas que se transmitían, mayormente los programas en vivo. Nuestra emisora transmitía en dos bloques, se transmitía de 12 a 4 de la tarde. De 4 a 7 de la noche nosotros grabábamos, editábamos, y a las 7 de la noche comenzábamos otra vez con la programación hasta las 11 de la noche. ¿Recuerdas, Gudelio, en aquel primer momento cuando hacíamos el programa Mi Casa Grande en Vivo, que nosotros llegábamos, Marisela Troche, también venía Mirtica González, José Ángel, que hoy es médico y cumple misiones en el extranjero? ¿Tú te recuerdas de aquellas cosas? Sí, yo recuerdo cuando existía un colectivo de estudiantes que venían a grabar los programas Mi Casa Grande. En aquel estaba el IPUE, Gerardo Abreu, Julio Celestino, Antonio Mella, Francisco Mella. Gómez Toro. Quiero decir que por aquí pasaron muchos estudiantes y mucha juventud que sentían amor por la radio. Y quiero decirte también que, bueno, dentro de ese colectivo también existía un colectivo infantil que venía desde las escuelas del municipio de aquí de Sandino, y nosotros trabajábamos también con él, porque había un programa también, o hay todavía ese programa con que los todavía niños. Existe con los niños, un programa infantil. Ahora se llama Fantasías de Colores. Anteriormente se llamaba Con los Niños. Con los Niños. Bueno, yo sé que para ti la radio ha sido parte de tu vida, porque no solamente has trabajado en la radio, has trabajado en otros centros de trabajo, pero el mayor tiempo de tu vida ha sido frente a una, a una máquina analógica anteriormente. Ahora los servicios digitalizados permiten que estés con mayor agilidad. Pero ¿cómo fue el cambio aquel primer día, o los primeros días del cambio analógico al sistema digitalizado? Bueno, fue algo muy complejo, porque nosotros ya estábamos adaptados a trabajar el sistema analógico y hacen el cambio para el sistema digital. Hubo que prepararse. Yo pasé mi curso en el joven club de operador de Windows, y de ahí me fui preparando, y para tener más conocimiento sobre lo que es el sistema digital a través de la computadora que nosotros trabajábamos o trabajo actualmente, y todavía hay que seguir preparándose, porque el sistema digital es un sistema que llega para quedarse, y cada día hay que aprender, claro, más cosas con respecto a las transmisiones de lo que es la radio. Bueno, pues estamos en vivo, y como estamos viéndonos a través de las redes sociales, yo te voy a pedir una cosa. Él entró aquí jovencito. Quítate la gorra. Ya peina canas. Pero está muy alegre porque comparte precisamente con todos los amigos. Él gustaba mucho de los disco show, y entonces, como tenía conocimiento de realizador de sonido, siempre lo buscaban para que aportara, para que hiciera algo. Ya te puedes poner la gorra, pero sé que hay muchos amigos que a todo lo largo y ancho de nuestro país que te están viendo y a través de las redes sociales te quieren, te respetan y te admiran. ¿Para ti qué significa Radio Sandino como centro de trabajo? Pero además, ¿qué te han aportado tus compañeros?
Bueno, para mí Radio Sandino significa mi segunda casa. Uh-huh. Y el apoyo que he tenido en este transcurso de los compañeros nuestros, que día a día compartimos las buenas y las malas, yo le agradezco mucho porque he aprendido mucho y me siento muy satisfecho en seguir trabajando acá en Radio Sandino. La radio cubana aportó muchísimo a la creación de nuestra emisora Radio Sandino en lo más occidental de Cuba. En un principio, la idea de Lucio Bencomo parecía que iba a ser un sueño, pero no se hizo realidad. Sí se hizo realidad acá en Sandino, y en el año 1981, todos conocemos que entraban por esta zona muchas emisoras subversivas y tergiversaban un tanto que la información, como sucedió en la Sierra Maestra, que tergiversaban lo que estaban haciendo precisamente los rebeldes en la sierra. Bueno, pues parecido pasó en Sandino. Para que los estudiantes supieran lo que se estaban haciendo, para que el pueblo conociera de la realidad de un municipio, se crea Radio Sandino en el año 1981 y desaparecen totalmente todas esas emisoras que llegaban aquí, emisoras de México, emisoras de Estados Unidos, de Costa Rica, y aparece una emisora que se ha convertido, de hecho, en la imagen del pueblo. Radio Sandino es la voz del pueblo. Hoy conversando precisamente acerca de los 39 años de fundada nuestra emisora. Yo promociono y cuando estoy de vuelta, seguiremos conversando con nuestros trabajadores. Sintonicen mis amigos, que cuando la tumba suena, todos de alguna manera escuchan Radio Sandino, Sandino. 15 horas de programación.